Vecinos de la colonia El Retiro de Tuxtla Gutiérrez acudieron a AB Noticias para dar a conocer una fuga de agua que desde hace varios días fue reportada ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero no ha sido atendida la denuncia. Los habitantes de la calle Colombia señalaron que el pasado viernes fue robado el medidor de la casa número 465, por lo que un chorro de agua ha manado constantemente en este lugar. En entrevista con el jefe del Departamento de Atención Ciudadana del SMAPA, Luis Diego Pulido Guillén, indicó lo siguiente respecto a este tipo de fugas. Mire, las fugas se reportan por medio de Atención Ciudadana del SMAPA. Tenemos varios teléfonos, el 618-7170, 618-7171, 618-7177, 618-7181 y 618-7182. Son los teléfonos directos de Atención Ciudadana del SMAPA, donde pueden hacer cualquier denuncia de fugas, de agua, de drenaje, bacheo, lo que es pavimentación, levantamiento de escombro, etcétera también. ¿Cuánto tiempo se lleva desde que se hace el reporte hasta que se repara la fuga? Bueno, como usted comprenderá, no solo tenemos el reporte que nos están hablando por teléfono en ese momento. Entonces las instrucciones que tenemos del ingeniero Héctor de la O y del presidente municipal es de que en el momento hay que evitar hacerlo en la mayor rapidez posible para que el ciudadano quede conforme, ¿no? Sin embargo, el agua sigue corriendo y esto representa un grave desperdicio, sobre todo al acercarse la época de estiaje.